Bueno, saludar obviamente a la doctora Valencia Campo, a la señora Coronel, a los amigos delegados de FINDETER, del ICBF, a los miembros de la constructora, a los directores, líderes del proyecto, a los señores periodistas, dirigentes comunales, y a todos ustedes por estar acá. No me voy a demorar mucho, solo quería hacer un saludo y decirles, tal y cual como lo vieron en el video, que cuando muchos se suman en función de una causa, los resultados se ven y las cosas empiezan a cambiar. Nosotros, el lema que tenemos desde el gobierno de los 4 años anteriores y en estos 4 años nuevos es el cambio. Santa Marta estaba cambiando, está cambiando, iba a seguir cambiando en nuestra campaña y va a seguir cambiando. Esto ya no lo detiene nadie. Esta ciudad tiene que seguir cambiando. Tenemos muchas cosas positivas, muchas cosas buenas que mostrar, pero nosotros somos los que podemos hacer el cambio. Antes estábamos quietos, dormidos, y la ciudad no iba por buen rumbo. Por eso o por algo llegamos a tener un acueducto que no se renovó en 80 años. Por eso llegamos a tener las cifras de inseguridad que tuvimos. Por eso se destruyó toda nuestra infraestructura deportiva, educativa, de salud. Por eso 40% de la ciudad está sin pavimento. Por eso 20% de la ciudad no tiene redes de agua para que le llegue el agua cuando hay agua. En fin, muchos problemas encontramos hace 4 años de parte de una ciudad endeudada, en quiebra y con 12 concesiones que se lo llevan todo. Hemos venido notoriamente recuperando la institucionalidad y poco a poco vamos a seguir mejorando. En estos 4 años vamos a materializar muchas cosas. Yo recuerdo, y aquí a ustedes les ha tocado muy duro y muy difícil, sobre todo con el tema del colegio. Y recuerdo que en campaña algunas personas, y en su derecho estaban, nos cuestionaban a nosotros, que de alguna manera fuimos los gestores e hicimos posible que se construyera este hermoso proyecto de Ciudad Equidad. Y nos cuestionaban porque no estaba el colegio, pero todo es un proceso. Ustedes acaban de ver la intervención del arquitecto Carlos Bell, 6 meses de una idea de hacer un colegio hasta llevarlo a estos planos, a estos diseños, a estos renders, a estos cálculos. Es un proceso. Yo le decía en esa oportunidad a los que nos incriminaron o nos querían linchar, le decía, hace 2 años, aquí, ¿qué había? Puro mango. Hoy hay un conjunto de urbanizaciones muy hermosas, y yo les decía, y en 2 años más adelante van a tener construido todo su equipamiento urbano, porque si algo hay que resaltar de este proyecto de vivienda gratis del gobierno nacional que aterrizó el gobierno anterior de Carlos Caicedo, es que no fue un programa de vivienda cualquiera, un programa de vivienda más. Muchas viviendas han hecho aquí con subsidio, pero no tuvieron en cuenta nunca el urbanismo y los espacios para el equipamiento urbano. Y la condición que puso el gobierno anterior es que este proyecto se hacía sí, incluía y dejaba muy bien guardaditos los espacios para construir el colegio, la clínica, la estación de policía, los parques, las canchas. Bueno, este colegio se va a hacer en uno de esos espacios que se guardaron. Cómo van a estar los espacios guardados mientras vamos construyendo los escenarios deportivos, mientras construimos la estación de policía, que ya la Coronel tiene un proyecto, nosotros lo estamos avalando y lo vamos a auspiciar para que el gobierno nacional lo financie, así que en próximos meses, porque ya tiene viabilidad jurídica, ¿no? Ya hay compromiso de parte del ministerio, o sea, y financiera, así que en próximos meses estaremos dando inicio a la construcción de esa estación de policía. Así como hoy el Ministerio, y hay que decirlo, el Ministerio de Vivienda ha sido muy generoso con la ciudad, con la administración que lideramos nosotros, nos ha venido apoyando, no nos abandonó en este proyecto y nos ha venido acompañando. Y esta socialización final de este colegio y este CDI, que se suma al CDI que nosotros estamos haciendo por parte del distrito, realmente son infraestructuras que no tienen todos los barrios de la ciudad. Y que muchos están queriendo también que hagamos inversiones allá, pero entendemos que ustedes salieron de un conjunto de viviendas en toda la ciudad, que se vinieron para acá, obvio, a vivir en una casa propia, pero que también requieren su equipamiento. Pues vamos a construir ese equipamiento. poco a poco. Yo estoy esperando que nos habiliten unos recursos que tenemos aguantados en el Ministerio de Salud, o el Ministerio de Hacienda, producto del Ministerio de Salud, para generar los recursos para terminar la clínica y poner también en funcionamiento este año esa clínica para beneficio de todos ustedes. Poco a poco vamos a ir materializando y volviendo realidad todos los proyectos y todos los compromisos que hemos asumido. Nosotros realmente queremos llevar esta ciudad a otro estadio. El plan de desarrollo que ahora está en discusión, que hemos propuesto a la ciudad, se llama Unidos por el Cambio, unidos todos a empujar para que esto siga cambiando. Santa Marta, ciudad bienestar. Nosotros al final no nos debemos a ningún partido, a ningún grupo, a ninguna familia, nos debemos al interés de ustedes, que son los que al final más necesitan de la presencia de la alcaldía o del Estado, que no existía. Nosotros queremos realmente avanzar a una ciudad de bienestar. Bienestar para nosotros es que usted tenga seguridad en cualquier punto de la ciudad, y lo estamos logrando. Sabemos que todavía algunos dicen, hay problemas de drogadicción, hay... Sí, los hay, pero es que no se les puede olvidar que aquí hace unos años pagaba extorsión hasta el que vendía tinto en la estación de policía. Hemos ido trabajando con la Coronel de frente, arrinconando a quienes delinquen o están por fuera de la ley. Y cada día hay un desafío nuevo. Nos plantearon uno hace días, que van a invadir predios en la Sierra Nevada porque están entregando los jefes paramilitares terrenos a quienes se los habían invadido o se los habían quitado. Pues por un lado le entregan y por otro lado los mandan a invadir. No lo vamos a permitir. Ni un metro cuadrado vamos a dejar que invadan de la Sierra Nevada. Lo mismo que aquí en la ciudad. Esto es con orden y con mano dura. A algunos no les gusta, pero toca. Entonces la seguridad va mejorando. Eso es bienestar. Bienestar es que haya buena educación, buena salud, que haya buenos espacios públicos, que haya empleo para cuando usted lo salga a buscar. Cada cosa que hacemos la hacemos en función de lograr calidad de vida y bienestar para todos. El plan de desarrollo, ese es su eje y su concepción. Yo los quiero invitar a que participen y aporten. Tenemos un mes de trabajo en la calle, escuchándolos a ustedes para que también lleven sus ideas a ese plan de desarrollo. Quisiéramos de verdad que participen. Nosotros estamos convencidos que si los ciudadanos nos siguen apoyando con el ánimo, no pueden decir que ahora estoy haciéndole campaña a alguno porque no hay campaña, pero la disposición y el ánimo, hay obstáculos, como lo decía nuestra amiga en la oración, en medio de las dificultades hay esperanza, hay fuerza, hay vida, hay salud, y tenemos que seguir luchando. Son muchos los problemas. En 4 años, para cerrar, en 4 años, cuando termine nuestro gobierno, nosotros aspiramos a dejar resuelto el problema de agua, porque ya están los diseños y aspiramos a que en 3 meses salga licitación las 2 nuevas fuentes, Toribí y Córdoba. En 4 años, cuando termine nuestro gobierno, aspiramos a dejar una infraestructura deportiva nueva, además de haber hecho los mejores Juegos Bolivarianos. Aspiramos a dejar funcionando el sistema estratégico de transporte, que usted tome el bus aquí y vaya a cualquier punto de la ciudad con un solo pasaje. Eso aspiramos a dejar funcionando. Aspiramos a dejar completamente renovado el mercado. Aspiramos a dejar intervenida integralmente 10 centros de salud más. Aspiramos a construir, aparte de los 42 que se están construyendo, 50 parques más. Todo eso es cambio y es buscar calidad de vida para todos. Todo eso es bienestar. Eso es lo que estamos buscando. Yo les agradezco mucho obviamente a FINDETER, al Ministerio de Vivienda, al señor ministro, un saludo muy especial, doctora, a la Coronel que nos acompaña, a todas las entidades y a ustedes por estar acá, porque de verdad esto se cambia es trabajando todos unidos, viniendo a estas jornadas, para que después no salgan los malinformados. Yo digo los chismosos. No, lo digo además porque para mí en Santa Marta el chisme no es cualquier chisme. O sea, uno conoce el chisme en todas las ciudades del país, pero en Santa Marta el chisme tiene veracidad científica. La gente habla de las cosas como si lo hubiese visto, y así es. Si lo fuera vivido. Hay que informarse bien. Si fuera para lo positivo. Así es. Bueno, entonces yo quiero cerrar pues agradeciéndole, y no sé, antes de irme quisiera también si hay alguna pregunta, alguna inquietud, para que ustedes continúen con su jornada de socialización. Desde la mesa directiva, buenos días a todos, habitantes de Ciudad Equidad. En compañía del consorcio Educar, asumimos el reto de construir una instalación educativa para esta comunidad que la está necesitando. Llevamos ya aproximadamente unos 6 meses de estar trabajando en esta solución. No ha sido fácil y ha sido muy exigente por parte de FINDETER, que nos ha solicitado unos patrones y unas normas bastante exigentes para que la edificación quede a gusto de la comunidad, ajustada al clima, ajustada a la topografía y cumpla los estándares que la ley colombiana ha estipulado para este tipo de instalaciones educativas. Por favor, maestra. Aquí voy a poner someramente los criterios que se utilizaron para el proyecto, ¿sí? La localización del proyecto, estamos contemplando que estamos en el piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta y tiene unas características muy especiales, ¿sí? Aquí hicimos un análisis de contexto, mirando las viviendas que están construidas, el parque que se piensa construir al frente y toda su relación con la comunidad. Esta es la topografía que, como ustedes ven, aparentemente es plana, pero tiene una diferencia de 8 metros entre el punto más bajo y el punto más alto. Hicimos un análisis de las determinantes del lote, las curvas de nivel y todo el paisaje alrededor del lote, ¿sí? Aquí vimos cómo estuvimos analizando las viabilidades y propuestas de acceso, ¿sí? Y consideramos que era importante recuperar ese eje peatonal interno que tiene el colegio para facilitar el acceso de los niños más pequeños, ¿sí? Entonces aquí pudimos ver cuáles eran las tensiones formales en el lote, teniendo en cuenta la geometría un poco diversa que tiene el lote y las tensiones con respecto a la línea peatonal que viene de la otra, ¿sí? Esto nos determinó crear dos espacios, un espacio para CDI, para los más niños, Centro de Desarrollo Infantil, y otro para el colegio. Es determinado por la circulación esa que les habíamos señalado. Al frente tenemos un sendero peatonal que va a facilitar el acceso a los más pequeños, y aquí tenemos también la vía transversal. Ahí vemos los senderos y ahí vemos el paisaje que está alrededor del edificio. Y a partir de eso planteamos la edificación, básicamente bordeando el perímetro del lote y dejando las zonas para el encuentro social y las zonas deportivas al centro, generando una especie de diseño claustro. Pues aquí tenemos el diagrama de funcionamiento, que los niños están divididos en aulas de niños de 24 a 36, de 37 a 60 meses y de 3 a 23. O sea, hay una sala cuna para la atención de los más pequeños, otro para los 24 a 36 y otro para los niños de 37 a 60, con su complemento de sala, múltiple, comedor y cocina. Aquí vemos ya el diagrama de funcionamiento del colegio, donde tenemos aulas de grado 0, que es preescolar, aulas de grado de 1 a 5, aulas de grado 6 y 9, y aulas de grado 10 a 11. Esto acompañado con sala múltiple, comedor, cocina, laboratorio, servicio de apoyo. Todo esto cumpliendo las normas que pide el gobierno, la NTC 4595, sobre el establecimiento educativo. Hemos estado muy de cerca siguiendo, haciendo la interlocutoria con FINDETER, con el Ministerio de Educación y con la Presidencia de la República. Aquí ya vemos el planteamiento general de las edificaciones distribuidas. Como dice, del lado izquierdo está todo lo que corresponde al Centro de Desarrollo Infantil, y del otro lado todo lo que corresponde a las edificaciones del colegio. Todo está planteado para que el viento, los vientos alisios que vienen en esta zona del norte y el este, entren y salgan y haya un flujo permanente de aire. Aquí vemos la distribución, hay un 74% del área dedicada al colegio y un 26% al CDI. La arquitectura trata de recoger un poco la tradición constructiva de la zona, fundamentalmente Ciénaga y Barranquilla, donde la gente siempre ha planteado en la parte superior de las casas una pequeña ventilación y una geometría rectangular de las puertas y ventanas. Aquí lo vemos cómo utilizan eso, con el objeto de que por ahí entre ahí y por de esa misma manera se ha planteado el colegio para que las aulas sean lo más frescas posible. Aquí otras casas de la tipología. Este es un análisis que se hizo del viento, o un análisis bioclimático, para demostrar que hay una renovación del aire permanente, lo que hace que las aulas sean bastante frescas. Y también hicimos un análisis de asoleamiento y se identificó que con esos parasoles aguantamos mucho la radiación solar. Y otra parte también importante es que estamos incluidos dentro de lo que en la mitología de los grupos indígenas de la costa se llama, pertenecemos al área de influencia de ellos llaman la línea negra, es decir, parte de la tradición constructiva del lugar está asignada por los grupos prehispánicos que existen en esta zona. Esto es lo que llaman Futúa, que es la montaña sagrada, que es todo lo que tiene que ver con la Sierra Nevada de Santa Marta, que para ellos esto es un territorio sagrado, ¿no? Y por eso quisimos hacer referencias a la cultura arhuaca, con estos diseños sacados de sus mochilas que van a ser aplicados en los pisos de los espacios públicos, de los espacios sociales. Aquí ya vemos unas primeras imágenes del colegio. Esto da sobre la vía peatonal, una vía peatonal que está así cerca del colegio. Todas son cubiertas con aislamiento térmico para mejorar las condiciones ambientales. Estas fachadas están protegidas por estos parasoles de tal manera que también se aguante la radiación solar. Lo importante es que haya mucho confort climático dentro de las aulas para que los jóvenes puedan rendir sus materias. Y ahora vamos a mostrarles un recorrido completo del colegio, donde ustedes pueden ver exactamente cada uno de los espacios. Este es el acceso. Aquí se entra al salón múltiple del CDI. Es muy abierto para que se ventile bastante bien. Y todas las circulaciones van sombreadas. Aquí pasamos por la zona de juegos infantiles. Seguimos el recorrido. Estas son las aulas de los niños más pequeños de 24 a 36 meses. Seguimos. Pasamos a las aulas de los niños de 24 a 36, perdón, 37 a 60. Esta es una circulación de servicio que está dividido por esta pared de colores que divide el colegio del CDI. Adentramos al colegio, vemos la zona de jardines, los edificios construidos, la tienda escolar, está en este punto, la zona de las canchas deportivas, junto con la plaza de banderas, todas integradas al paisaje de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y aquí estaremos entrando a la zona de acceso principal del colegio, que como ven tiene todas rampas, hay una gran rampa que permite a los discapacitados subir hasta el segundo piso. Y aquí van subiendo, digamos. Sigue al segundo piso de las aulas. Al segundo piso de aulas. Y estas son las áreas exteriores, lo que libra la gran alameda que va a recorrer todo el largo del colegio hacia la calle y llega a esta plazoleta amplia que traza con un gran árbol de sabana en el centro para facilitar el acceso sombreado al colegio. En esto llevamos trabajando 6 meses arduamente y creo que hemos cumplido con las expectativas que nos ha planteado.